Estos son los cuatro candidatos ideales para sustituir a Fernando Gago como DT de Chivas. ¿Chivas se puede quedar sin técnico? Fernando Gago está siendo fuertemente tentado por Boca Juniors. Es por eso que en Chivas ya están sondeando opciones para su nuevo entrenador. Y aquí en La Gambeta te dejamos las mejores opciones en la mesa. Número 4, Antonio Mohamed. Un técnico que ya lo ganó todo. La Liga MX con tres equipos diferentes como Xolos, América y Monterrey. Copa MX, Copa Sudamericana, Supercopa de Brasil. El palmarés de este señor sin duda es impresionante, pero sobre todo, tiene un aspecto que caería muy bien en Chivas. Tiene un enorme resentimiento contra el América y sabe cómo ganarles. Su salida de Cuapa no fue en buenos términos y ya ha tenido fuertes enfrentamientos con ellos, siendo director técnico de Rayados y Pumas. Por lo que el turco Mohamed seguro gozaría como nadie derrotar al acérrimo rival de Chivas, algo que se les dificulta bastante desde hace algunos años. Número 3, Carlos Salcido. El DT favorito de todo el gambetismo, la verdad, para nosotros pues sería la mejor opción. Porque sabemos mejor que nadie lo bien que trabaja y lo responsable y comprometido que es. Es el entrenador que nos llevó a la gloria y nos dio el campeonato en la primera People's League de la historia. Pero además, estamos hablando de toda una leyenda de Chivas y del fútbol mexicano. Un hombre que siente los colores rojiblancos, que inmediatamente tendría el respeto de todo el vestidor, que con su larga carrera pudo aprender de grandísimos técnicos en México, Países Bajos e Inglaterra, que sabe perfectamente levantar campeonatos porque donde se paró, Salcido triunfó. Pero que además ya es un director técnico con experiencia profesional. Actualmente está dirigiendo a los Halcones FC de la Liga Premier de México, pero jamás se negaría al llamado del equipo de sus amores. Además de que la afición chiva y el gambetismo estarían encantado si se le diera la oportunidad de dirigir al rebaño sagrado. Bonus Matías Almeida. Y seguramente muchos nos preguntarán, gambeteros, ¿qué onda con Matías Almeida? Queremos ser muy claros con ustedes, como siempre. Matías no puede llegar a Chivas. Por más que pudiera ser una gran opción, esto no puede pasar. En primera tiene contrato vigente con el AEK Atenas de Grecia y no hay planes de que salga del equipo en el corto plazo. Pero lo más importante de todo es que tuvo fuertes problemas con el actual dueño del equipo, el mismísimo Amaury Vergara. Matías y Amaury protagonizaron una fuerte pelea cuando el argentino aún era técnico de Chivas, por lo que las puertas están completamente cerradas para Almeida mientras Amaury siga siendo propietario del equipo. Pero antes de contarte sobre los últimos dos candidatos, incluido el más polémico, te invitamos a compartir, comentar y darle like a este video. Recuerda, gambetero, que tu apoyo es vital para que Gambeta exista. Tú eres lo más importante para nosotros y seguimos atentos a tus comentarios para seguir creando el contenido que más te gusta. Número 2, Miguel Herrera. Probablemente la opción más polémica de este top. Sabemos que nos van a reventar siquiera por poner su nombre en este top, pero escúchenos por favor. El Piojo es un entrenador que ya ha ganado títulos importantes en México y tiene experiencia en selección mexicana. Además, recientemente el propio Miguel confesó que aceptaría sin dudar una oferta por parte de Chivas. Sabemos que es algo que no le gustaría a muchos aficionados, pero vamos a analizarlo con calma. Herrera no salió bien del América, por lo que les traería unas ganas enormes de vencerlos. Miguel es un hombre de clásicos. Su efectividad en esta clase de partidos es impresionante y sobre todo le daría un toque extra que le falta últimamente a los clásicos. La rivalidad entre América y Chivas podría revivir de manera increíble. Y seamos honestos, es un técnico con mucha actitud que le da mucha relevancia a los equipos que toma. La opción está ahí sobre la mesa, pero queremos la opinión de ustedes, sobre todo los chivermanos. ¿Aceptarían al Piojo en Chivas? Número 1, Ricardo Tuca Ferretti. Un viejo lobo de mar. Además, un entrenador que ya sabe lo que es ser campeón con Chivas. Imposible olvidar su legendario campeonato en 1997 con esas super Chivas. Pero el Tuca de hoy en día tiene mucha más sabiduría y experiencia. Además de que puede presumir uno de los palmarés más espectaculares de la historia del fútbol mexicano. Por si fuera poco, es otro antiamericanista declarado. Y ha sido capaz de vencerlos en importantes enfrentamientos. Una opción segura, ya que es un técnico de calidad comprobada. Eso sí, Amaury Vergara tendría que darle libertad total, ya que conocemos el fuerte temperamento que tiene el brasileño. Nosotros ya te dimos las opciones y hasta te confesamos nuestra opción favorita. Pero como siempre, la mejor opinión la tienes tú, gambetero. Déjanos en los comentarios cuál es tu opción favorita para ser el nuevo entrenador de Chivas.